Esa mañana me levantó el aroma a chocolate, arepa de mote y un suave toque de la abuela. Al fondo, unos cortos punteos de guitarra que me transportaron. Sentí el rocío en los pies, este mismo rocío que sintieron 200 años atrás mis ancestros. En una tierra que se transformaba día a día, al paso de hachas, machetes y azadón, y a su vez, manos de hombres y mujeres fuertes que enraizaban su corazón a este lugar. Tierras de fantasía, tierra que por miles de años escondieron tesoros, tradiciones e historias que llenaron de magia nuestro camino. Sentarse a escuchar las historias alrededor del fuego es el momento más sublime y que conecta con el pasado de la manera más sutil y simple. Recordar como Guarne, un territorio de caminos y riqueza natural, se conocía a pie o lomo de mula. Era común encontrarse una sonrisa amable en los campos, como describían los abuelos, la misma que hoy irradia en quienes han heredado estos suelos. Guarne no es solo la puerta de un territorio más extenso. Guarne es la conexión con nosotros mismos, nuestro interior, nuestras gentes, nuestros recursos, con la tierra y el agua, con la fertilidad de nuestro suelo. Esa misma fertilidad se ha convertido en símbolo, un símbolo sustentado en manos trabajadoras que han producido riqueza y alegría que permanece intacta. Nuestros productos son la manera de contarle al mundo quiénes somos, qué hemos aprendido, de dónde venimos y hacia dónde vamos. De nuestra tierra germinan las semillas, de nuestra agua surge la vida y florece en nuestros campos. De nuestros frutos brotan aromas y sabores, y así traspasamos fronteras que llenan los sentidos. Nuestros artesanos forjan nuestro destino, son tejedores incansables de sueños, que caminan con la frente en alto y orgullosos de nuestra historia. Doscientos años no solo son el fruto de la permanencia en el tiempo. 200 años es poder mirarnos a los ojos hoy y cantar nuestro progreso. Poder elevar en oración a nuestros ancestros y decirles que aquí estamos y ellos también. Porque somos la suma de todos sus esfuerzos. Somos el reflejo del camino que emprendieron. Somos uno. Somos Guarne. Somos tierra. Somos la inspiración, hoy y siempre. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras. 200 años de historia y tradición. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tú nos inspiras, el programa con el que nuestra administración pretende contarles solo las cosas buenas, las cosas que nos hacen sentir súper orgullosos y que pretende alegrarles el día de domingo. Hoy con un sabor un poquitico agridulce porque es el último programa de este año, pero también súper felices de llegar después de 15 días a sus hogares, de que ustedes nos den la calurosa bienvenida que siempre nos dan y pues nosotros de poder acceder a ustedes y contarles todas esas cosas chéveres que están pasando en nuestro municipio. Dani, bienvenido. Hola, Vivi, lo recibimos desde el Parque Principal Santander, un lugar donde en este mes de diciembre todos los guarneños han logrado apropiarse gracias a los alumbrados tan bonitos que se han instalado por parte de la administración municipal, además porque pues hemos logrado desempeñar diferentes actividades, tanto recreativas como culturales, para la apropiación del espacio público, que al fin de cuentas pues, es el objetivo principal del proyecto de espacialidades realizado durante este 2018 por parte de la Alcaldía Municipal. Además, este parque pues, es epicentro del desfile de silletero realizado en la reciente versión de las fiestas tradicionales de la Cabuya. Y hablando de fiestas, Vivi, pues ese es el objetivo principal de esta emisión. Les vamos a contar cuáles fueron esos eventos públicos donde toda la comunidad de nuestro municipio y por supuesto las personas que llegaron hasta acá a visitarnos lograron disfrutar. Dani, y muchos son los objetivos de la realización de fiestas tradicionales en todos los municipios de nuestro país, pero los de nosotros los cumplimos todos, fueron muchos. Uno de ellos, apoyar el talento guarneño. Otro, que la gente se apropie de todos los espacios públicos. Otro, Dani, también, darle acceso a las personas al disfrute de artistas locales y también nacionales. Vamos a ver este programa con el que les pretendemos contar todas las cosas chéveres que pasaron durante estos días de fiestas de la Cabuya. Bienvenidos.
Continuamos contándoles que la tradición floricultura y artística se tomó las calles de nuestro municipio. El pasado domingo tuvimos un gran desfile de silleteros en el que enaltecemos todas estas tradiciones artísticas y culturales. Artísticas porque también tuvimos presentaciones de muchos grupos de nuestra Casa de la Cultura. Vivi, este es uno de los eventos de las fiestas tradicionales de la Cabuya que sin duda todas las personas que vienen y que son propias de nuestro municipio esperan. De hecho, todas las calles de Guarne por donde pasaba ese tradicional desfile pues estaban llenas de muchísimo color y de muchísimas personas aplaudiendo y viendo de qué se trata toda la tradición. Además, recordemos, Vivi, que nuestro municipio cuenta con más del 60% de silleteros que desfilan en el municipio de Medellín, así que pues nos sentimos muy felices de poder brindar este tipo de espacios para todos los campesinos artesanos de nuestro municipio. Además, es una labor de admirar porque es súper arduo el trabajo que ellos realizan para poder llegar con todo su arte y enaltecer todo nuestro municipio con estas bellas expresiones culturales. Así, los invitamos entonces a que veamos esta hermosa nota sobre este desfile. Estamos celebrando, realizando el desfile de silleteros en el último día de nuestras fiestas tradicionales de la Cabuya. Queremos hacer un homenaje a todos los silleteros que han sacado a Guarne y a nuestro país adelante con estos lindos desfiles y todo este trabajo tan bonito que ellos hacen. Entonces, con todos estos silleteros venimos impulsando a través de las juntas de acción comunal esta tradición para que ellos las elaboren en su territorio, todo un tema de tradición, de cultura que ellos vienen desarrollando de generación en generación, como los abuelos le dejan a los nietos y también el desarrollo de sus hijos, un tema de cultura, de desarrollar estas silletas tan hermosas que muestran la cultura y la tradición también que tienen los silleteros de la tierra guarneña. Entonces, yo soy el silletero autor y el que sembró la semilla silletera aquí en el municipio de Guarne. Me tocaba desfilar solo, pero ya me siento mejor porque ya la compañía como silletero, o sea, habemos varios, entonces es un orgullo grande para uno. Me parece súper importante que en el municipio sigamos realizando este tipo de eventos culturales y más en el marco de las fiestas de la Cabuya. Es una tradición pues que viene desde hace muchos años y no la dejamos dejar perder. Muy rico que nos vinculemos todos los artistas del municipio para hacer este tipo de eventos que siempre van a engrandecer el nombre del municipio. La verdad, yo me siento muy bien que hagan esto todos los años porque podemos demostrar nuestra cultura y la diversidad de nuestro pueblo. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de las alcaldías para poder mostrar nuestro trabajo. Nuestra banda está conformada por jóvenes y niños y ese es un espacio donde ellos se pueden mostrar y podemos mostrar también la cultura del Oriente Antioqueño. Agradecido con el alcalde y con todos aquellos que hicieron esto posible y esperemos que se vuelva a repetir próximamente. Vivi, como buenos paisas, logramos tener en esta oportunidad de las fiestas tradicionales de la Cabuya el primer Festival Regional de la Trova, un espacio donde estos artistas de verdad del repentismo y como la poesía, como ellos lo dicen, pues tuvimos la oportunidad de escucharlos durante 4 noches. Todos ellos son reyes nacionales de la trova y que además pues, nos sentimos muy orgullosos de haberlos tenido en nuestro municipio y que mostraran todo su talento. Dani, han sido reyes de la trova. En este momento se coronó Agustín Zapata, alias El Gato, como el rey regional de la trova. Un espectáculo que vivimos todos los guarneños durante 4 días y el que nos sentimos muy orgullosos porque fue uno de los grandes cambios que tuvimos para esta versión 45 de las tradicionales fiestas de la Cabuya. Sin duda también fue uno de los eventos más esperados por toda la comunidad de nuestro municipio, donde en todas las noches pues, se llenaba de verdad la plaza de mercado y una oportunidad acá en el parque principal y todos ellos lograron divertirse, lograron aprovechar y por supuesto deleitarse con todo el desparpajo de intelectualidad
identidad que tienen cada uno de estos trovadores. Los invitamos a continuación a ver la siguiente nota, donde les contamos también cómo fue todo y cómo se desarrolló el primer Festival Regional de la Trova en nuestro municipio de Guarne, en el marco de las fiestas tradicionales de la Cabuya. Hablar de las fiestas de la Cabuya en nuestro municipio es hablar de la tradición, es hablar de familia, es hablar de encuentro, es hablar de cultura. Y en ese contexto, durante estos últimos 4 días, hemos venido teniendo un evento maravilloso por primera vez en nuestro municipio, y es el primer Festival Regional de la Trova. Un festival que cuenta con 18 artistas, con 18 trovadores de las diferentes zonas y regiones del Oriente Antioqueño y de Medellín. Hombres que son maravillosos en el sentido de crear, de pensar en el repentismo de nuestro municipio y poder así vender la imagen de lo que somos nosotros. Bueno, como siempre, la trova reúne familias, la trova es algo que le gusta a los niños, a los jóvenes, a los abuelos, a todo el mundo le gusta la trova por la capacidad de repentismo. Hemos visto una gran recepción en los públicos y sobre todo vemos gente en el público ayudando a calificar, señalando cuál va mejor, aquel me gustó. Entonces vemos que hay buena acogida con el público en el Festival de la Trova y en general en las fiestas. Yo, como profesor de trova, amante de la trova y por supuesto luchador de esta tradición, estoy muy contento de que la alcaldía de Guarne haya decidido meter el Festival de Trova, porque es una de las tradiciones que le pertenecen al pueblo. Sin dudarlo, la rima hace muy interesante, muy intelectual todo el evento. Entonces estas tradiciones que son del pueblo, al pueblo deben volver. Sin dudarlo, la trova ha sido declarado patrimonio artístico, social y cultural de la nación, y qué bueno que Guarne haya decidido meter el Festival de Trova en estas fiestas tradicionales. Y nos interesa mucho que sea un verso respetuoso, porque es para todo el tipo de personas que están en este festival precisamente, y sobre todo para el arte, la cultura y la educación que se está llevando a cabo en este municipio. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de quedar como rey de la trova del festival, con muy buenos rivales, con una ronda final muy disputada, para dedicarle todo esto a la gente de Guarne, porque la trova definitivamente volvió a las fiestas, la trova, la improvisación antioqueña, hace parte de la alegría de toda la gente. Muchas gracias, Guarne, y aquí estaremos con ustedes, y trove, trove, compañero. Sin dudarlo, en estas fiestas hemos pasado muy bueno. Muchas gracias al alcalde, señor Schneider Quiseno, para que el que ama la trova y el canto que nos arrulla no se vayan a perder las fiestas de la Cabuya. Como decíamos al principio de esta emisión de nuestro programa, uno de los principales objetivos a la hora de realizar año a año estas tradicionales fiestas de la Cabuya es exaltar y apoyar a todo el talento guarneño que tenemos. Esta es una gran plataforma para que ellos muestren todo su arte y sigan escalando por un camino hacia más éxito. Fueron más de 25 artistas guarneños los que tuvieron la oportunidad de presentarse en la tarima principal de las fiestas tradicionales de la Cabuya. Esto además, y uno de los componentes principales, Vivi, es que muchos de ellos tuvieron la gran oportunidad de abrirle artistas de talla nacional e internacional. Por supuesto, para que les sirva también como plataforma para expandirse y por supuesto mostrar todo, pero todo su talento. Además, también pensamos que es un espacio que tenemos que aprovechar para mostrar todo lo que se está haciendo desde la Casa de la Cultura, porque es un talento que tenemos que explotar y que no podemos dejar perder, porque hace parte de toda la idiosincrasia guarneña. Esta es la bienvenida entonces para que vean esta gran nota que le hicimos a todo nuestro talento guarneño. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras.
Las 45 fiestas tradicionales de la Cabuya son el mejor escenario para mostrar el talento guarneño. Y este año, como ningún otro, contamos con la mayor cantidad de participación local. En total, 22 grupos y artistas de la música que están en tarima deleitando a todo el público que viene a estas fiestas tradicionales de la Cabuya con todo su talento. Yo vengo desde Armenia, de las fiestas de Guarne, y el artista local son tradición, una berraquera. Me gusta lo que hace la alcaldía y toda la gente que promueve esto, porque promueve los cantantes del pueblo y eso sirve para el pueblo. Y todos los guarneños, o sea, los artistas guarneños, no tenemos nada que quejarnos, lo hicieron súper bien. Considero que ha sido fundamental el apoyo que se le han venido dando a los artistas locales. Es más que merecido. Durante muchísimos años, Guarne se ha caracterizado por tener una cuna grande de artistas y hoy en estas fiestas ha sido evidente ese apoyo y, por supuesto, es un escenario perfecto para que ellos se den a conocer. Es innegable que estamos siendo epicentro no solamente de los guarneños de la región, sino de muchas personas que vienen de otras ciudades. Entonces, de verdad que es fabuloso que ellos tengan la posibilidad de mostrar ese talento y que poco a poco vayan siguiendo posicionándose y que vayan mejorando cada día más en esas posibilidades, su trayectoria artística. Este año estuve en las fiestas de la Cabuya y me pareció muy, muy, muy bueno la parte que le dan la oportunidad a los artistas locales para darse a conocer más. Es súper buena esa idea. Vivi, uno de los principales objetivos de la administración municipal en la realización de esta y las anteriores versiones de las fiestas tradicionales de la Cabuya ha sido traer artistas de talla nacional e internacional para el disfrute de propios visitantes. Esto, por supuesto, ayuda muchísimo a que todos ellos pues lleguen hasta acá, a aumentar el comercio y, por supuesto, a que pasemos unas fiestas absolutamente memorables. Además, también, esta es la antesala para que todos nuestros guarneños disfruten de su derecho a la recreación. Este objetivo se logró porque trajimos artistas para todos los gustos. El público se lo gozó desde el jueves que iniciamos hasta el domingo que clausuramos. Tuvimos plaza llena y todo el mundo se disfrutó sus géneros favoritos. Así es, artistas de la talla de Nacho Acero, Lavillos Caracas Boys, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Ever Vargas, El Grupo Bananas, Maelo Ruiz y Pasabordo estuvieron con nosotros poniendo a gozar absolutamente a todas las personas que llegaron hasta el Centro Integrado de Comercialización y Transporte a disfrutar de la presentación de todos estos artistas. Los invitamos a continuación a ver la nota donde les contamos cómo fue el desarrollo de sus presentaciones en las fiestas tradicionales de la Cabuya. Vamos a verla. No ha sido para menos uno de los años en los que, decimos en el argot popular, hemos tirado la puerta por la ventana y nos hemos dado el lujo de traer artistas locales, nacionales e internacionales. Un derroche de cultura, un derroche de música, un derroche de show, un derroche de encuentro familiar para nuestra región, para nuestro espacio. Bueno, mi gente, somos Lavillos Caracas Boys. Y queremos saludar a toda la gente de Guarne, por supuesto, en esta noche maravillosa. Y que todos bailen y disfruten con Lavillos Caracas Boys, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerle a la Alcaldía Municipal por esta invitación nuevamente aquí en Guarne. De verdad que satisfecho, contento cada vez que hay aquí la gente. Siento el cariño grande de parte de todos los seguidores, de todos los amantes de la música vallenata. Y hoy les voy a brindar lo mejor. Hoy voy para Tarima y descarga total. De verdad que agradecido y feliz de verdad de estar aquí nuevamente. Me parece que están trayendo unos artistas muy geniales para acá a nuestro municipio de Guarne. Por ejemplo, Pasabordo es una música juvenil y nosotros los jóvenes estamos satisfechos con esto y nos gustaría que siguieran trayendo más así música juvenil, o sea, no solo música de despecho y salsa, o sea, de todo, pero más que todo así música juvenil. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Nacho Acero. Estoy feliz de estar acá en Guarne, en la fiesta de la Cabuya, nuevamente. Hacía 2 años que no veníamos, aquí estamos regresando para leernos nosotros nuestra música, nuestra salsa. Y va a ser una noche mágica. Vamos a cantar todas nuestras canciones, todos sus éxitos que ustedes han hecho posible. Bueno, nos sentimos muy agradecidos en el nombre del Grupo Bananas por tanta gente linda acá en Guarne. Qué bella administración, qué bella alcaldía. Guarne, muchas felicidades por tantos años en esta celebración, en la fiesta de la Cabuya. Now
A mí me ha gustado mucho la dinámica porque han traído mucha música variada para mayores, para jóvenes, y eso hace que más gente venga y sea más divertido la actividad. Malo Ruiz con su salsa, me parece chévere. A Luis Alberto Posada, a todos ellos, muy bueno todo. A modo de resumen, entonces les contamos que estas fiestas fueron súper incluyentes. Tuvimos deleite de todos los públicos, desde niños hasta los más grandes. Tuvimos jornadas de recreación, tuvimos jornada de mariachis y tuvimos toda una serie de actividades para el disfrute de todo nuestro público guarneño. Sin duda, esta versión número 45 de las fiestas tradicionales de la Cabuya fue un espacio pensado para toda la comunidad, para el disfrute en familia y, por supuesto, para apropiarnos de los diferentes espacios culturales que, con tanto cariño, desde la Administración Municipal, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones y el Comité Organizador de las Fiestas, pues pensaron para todos ustedes. Los invitamos entonces a ver esta nota de resumen con la que les contamos que estas renovadas fiestas de la Cabuya para nosotros como organizadores fueron un éxito, y según las anotaciones que ustedes nos han dado, pues también. Entonces veamos este resumen que preparamos para ustedes. Las fiestas tradicionales de la Cabuya son un homenaje simbólico a eso que fuimos y que nos ha traído hasta este punto, a todo lo que hicieron nuestros antepasados con el pique y que construimos para proyectarlo hacia el futuro. Pero también es una oportunidad para que la gran cantidad de ciudadanos que no pueden acceder a espectáculos artísticos y culturales, a shows musicales como los que se presentan en estas fiestas, por los costos de la boleta, porque no se realizan en el municipio, puedan acceder a ese tipo de espectáculos, porque por supuesto los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de la cultura y el arte, y la administración municipal, el Estado, tiene que generar oportunidades como esta para que así sea. Me ha parecido muy bonita las fiestas, estas y las anteriores, muy buenos artistas, muy chévere todo, y entonces pues en realidad le quiero agradecer al departamento de Antioquia porque me vine a buscar otro nuevo futuro y lo he encontrado, entonces en realidad me siento muy contento. Estoy con mi familia, estamos muy contentos y la gente muy formal. Le agradecemos porque nos han acogido muy bien. De tal manera que hoy estamos haciendo presencia aquí en este municipio y dándole gracias al señor alcalde actual y que continúen con estas lindas y bellas fiestas de la Cabuya, que son emblema del oriente antioqueño. A mí me benefician las fiestas por las ventas, ya tengo nombre, tengo esto acreditado. Todo el mundo, pues, me parece que viene a comer casi siempre a este punto. En estas fiestas me benefician mucho las personas porque se incrementan mucho las ventas de lo que es el aguardiente, las bebidas, pues nos trae muy buena economía. Recuerden que estas festividades son más que todo buscando reactivar esa economía de nuestros comerciantes. Los invitamos a todos a que disfruten y terminemos estas fiestas de la Cabuya con el mayor compromiso y fortalecimiento para nuestros emprendedores y comerciantes. Yo quiero decirles que este balance es muy positivo, realmente en materia de seguridad, en materia de visitantes de nuestro municipio, pero sobre todo en que nosotros como guarneños hemos disfrutado de una versión, la versión 45 sin duda inolvidable, de grandes artistas, de talento local, de desfiles de silleteros, de las fiestas de la Cabuya, enmarcadas en todo el patrimonio, sobre todo rescatando el talento y rescatando lo que somos los guarneños. Buena hospitalidad, amor por el arte, cultura hacia el arte y también, como lo hemos dicho, un municipio que cada día lidera eventos de alta talla, porque aquí hemos logrado hoy y en estos días de fiesta recoger toda la región. El departamento nos ha visitado. Entonces, nuevamente, gratitud, felicitaciones y un gran balance en esto que hemos llamado las fiestas de la Cabuya, del intercambio cultural, del intercambio social, del intercambio económico.
De esta manera hemos terminado esta versión de Tú Nos Inspiras y también este año. Nos vamos, pero no sin antes darle las infinitas, infinitas gracias por habernos acogido de la manera tan bonita como nos acogieron durante todo este año, y esperando que también el año entrante nos abran las puertas de sus hogares de esa manera tan calurosa como se destacan siempre. Recuerden que si quieren revivir este y otro capítulo de Tú Nos Inspiras, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Alcaldía del Municipio de Guarne, también en Twitter e Instagram como @alcaldiaguarne y también en YouTube como Comunicaciones Guarne Antioquia. Además, nos pueden seguir en nuestra página web www.guarne-medioantioquia.gov.co. Y recuerden también que el año entrante tenemos una cita en la emisora Guarnes en los 88.1 todos los martes y los jueves a las 7:30 de la mañana en una versión más de Tú Nos Inspiras, para que hablemos el mismo idioma, para que nos entendamos mejor desde la comunidad hasta la administración municipal. Nos despedimos hoy desde el Parque Principal Santander y desde ya de parte de la administración municipal de Guarne y nuestro alcalde Sneider Quiseno Marín, queremos desearle a todos ustedes unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz año, un feliz 2019 y por supuesto, recuerden que ustedes, las comunidades, son nuestra fuente de inspiración. Un abrazo gigante para todos. Nos vemos. Chao. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras.